bienvenidos a este tiempo. Vamos a ponernos de pie para iniciar nuestro servicio de adoración al Señor en esta hora que nos congregamos. Amén. Bienvenida Alicia, bienvenida Mana Chelito, Valeria, Dana, Lucy, todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro servicio de adoración al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por este nuevo día, por tu misericordia que es con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido hasta el día de hoy. Nos has guardado, nos has ayudado, nos has permitido avanzar en tus propósitos, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo la obra en nosotros. Tú te glorificas en medio de nosotros y nos permites ver misericordia una vez más en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu favor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros y nos bendices, Señor. Ahora queremos levantar adoración a tu nombre, queremos exaltar tu nombre, queremos glorificarte a ti, Señor, porque tú mereces toda la gloria, tú mereces toda la honra, tú mereces toda adoración, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria a ti. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor, vamos a adorar su nombre en esta hora. Vamos a dejar el lugar a Román que nos dirija en la adoración en este tiempo. Amén, ¿por qué no levantamos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Amén, Señor, te recibe nuestra adoración, recibe nuestro canto. Queremos alabarte con toda nuestra libertad, Jesús. Te adoramos, Señor. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo,
Con tu amor.
Recibo tu amor.
yo recibo tu amor. Toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Queremos reconocerte a ti como Señor de nuestras vidas. Padre, bendícenos en este tiempo con tu palabra. Habla a nuestros corazones y permítenos ser instruidos, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, familia. Voltea a su lado derecho, izquierdo y salude. Diga, Dios les bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy en este servicio de adoración. Amén. Vamos a entrar a la palabra de Dios el día de hoy. Y yo quiero compartir y ese día, no lo voy a poner aquí en el video, pero les quiero comentar de una canción cubana, de hace mucho tiempo, que no sé por qué en estos días se vino a mi mente, pero es una canción que creo que también la llegó a cantar Celia Cruz. No es La vida es una tómbola ni esa, ¿verdad? Era una canción, se llamaba No dejes camino por vereda. Y hablaba de que ella era muy buena para consejos y que decía, como buen campesino, no dejes el buen camino por una mala vereda. Y era interesante esa canción porque lo que trataba era de que las personas inteligentes, las personas sabias, reconocen cuando hay un buen camino y cuando en muchas ocasiones podemos enfrentar veredas que parecieran que nos van a llevar más rápido, pero al final de cuentas nos meten en más problemas, ¿no? Es más o menos de eso trata la canción. Obviamente no iba con esa intención la canción, pero la reflexión, por ahí va. Y me estaba acordando de esta canción por el tema que estamos predicando, tal vez, en esta serie que iniciamos sobre Dios no tiene prisa, ¿sí? Dios no tiene prisa. Y cuando hablamos de que Dios no tiene prisa, lo decíamos la semana pasada, es entender que Dios tiene sus tiempos para cada uno de nosotros. Dios tiene sus tiempos para cada uno de nosotros. Dios tiene sus procesos para cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros nos queremos brincar esos tiempos. Muchas veces nosotros nos queremos brincar esos tiempos. Queremos acelerarlos o sacarle la vuelta para no llegar a pasar por ese proceso, porque sabemos que los procesos son difíciles. ¿Sí? Y tratamos de sacar la vuelta, y por eso muchas veces dejamos el camino para tomar veredas. ¿Sí? Y yo creo que el consejo aplica para hoy. Si pudiera ponerle un subtítulo, ¿verdad?, a esta predicación del día de hoy, es: no dejes el camino por una vereda. ¿Sí? No dejes el camino por una vereda. No le saques la vuelta al proceso que Dios tiene para tu vida. Y yo quiero que me acompañen que en su Biblia, libro de Primera de Samuel, capítulo 13. ¿Sí? Primera de Samuel, capítulo 13.
va a ser nuestra guía el día de hoy, porque todos vamos a ver ese es el capítulo y vamos a ver algunos versículos, esa historia que está ahí muy interesante, que nos enseña que no dejemos el camino por veredas, ¿sí? Y yo quiero que me acompañen primeramente al versículo 8, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8, que dice de la siguiente manera: durante 7 días Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Subrayamos esa parte: Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta que sus tropas habían comenzado a desertar. Pongo contexto de esta historia. Israel había entrado en un conflicto. Ahora que tenía un rey, tenía que enfrentar varias guerras por ese territorio. Y Samuel, que era el profeta, que era la voz de Dios, que era la dirección de Dios para el pueblo de Dios, era quien les daba la instrucción de qué hacer y cómo hacerlo. Y Samuel era el encargado de mentorear y de llevar en el proceso de formar a este rey llamado Saúl, que era el primer rey de Israel. Y tenía ese rey, pues imagínense, la historia nos cuenta que Saúl era un hombre que era miedoso, que ni siquiera líder, era un hombre que realmente no tenía muchas cualidades, y lo tenían que preparar, tenía que tener este proceso. Y Samuel estaba al lado de Saúl para guiarlo en ese proceso. Y Samuel le dijo a Saúl: mira, va a venir esta guerra, no te preocupes, quédate aquí por 7 días. Al final de este 7º día yo voy a llegar, voy a ofrecer unos sacrificios al Señor, y el Señor nos va a dar indicación de qué hacer y cómo ganar esta batalla. ¿Quedó claro, Saúl? Y Saúl dijo: claro que sí, quedó muy claro. Llegó el 7º día, el día que dijo Samuel que iba a llegar. Eran las 12, eran la 1, y Samuel no llegaba. Y Saúl voltea hacia sus lados y se da cuenta que todos sus soldados empezaron a desertar, empezaron a huir, a esconderse, porque tenían miedo. Y entonces él, como rey, como líder, se dio cuenta que Samuel no llegaba y decía: ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a ganar una batalla sin soldados? ¿Cómo voy a ganar una batalla sin gente a mi lado? Entonces lo que él hace es se empieza a apresurar por lo que está sucediendo. Empieza a sentir una presión porque está viendo que las circunstancias los están rebasando y no sabe qué hacer. Y lo decíamos la semana pasada también aquí: muchas veces las circunstancias nos rebasan y siempre nos van a rebasar, y no vamos a saber qué hacer porque hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, que están fuera de nuestro alcance y fuera de nuestra decisión de lo que va a suceder y lo que no va a suceder. ¿Sí? Hay cosas que están en nuestro control y cosas que no están en nuestro control. Ejemplo de eso, el año pasado, la pandemia, ¿verdad? Nos tomó y nos descontroló todo. Y hoy, y al principio decíamos: queremos salir. Y ahí voy, y ahora hay varias que dicen: no queremos salir, ¿verdad? Y hay mucha situación porque hay muchas cosas que nos están desfasando, cosas que están por encima de nosotros y no sabemos qué hacer. Mañana inician las clases presenciales en muchas primarias y secundarias, y ahorita al final vamos a orar por los jóvenes y por las niñas y niños que van a entrar, que van a ir. Algunos por decisión no van a ir, cualquier decisión que haya tomado es correcta. Pero sí hay un temor porque hay cosas que están fuera de nuestro control, que no sabemos qué hacer. Y uno quiere tomar decisiones, ¿verdad?, para estar seguro. Y así se sentía Saúl. Saúl se sentía rebasado, sabía que había algo y él decía: yo no sé qué hacer, pero voy a hacer algo. Yo no sé qué voy a hacer, pero voy a hacer algo. Aunque Samuel le había dicho: espera, y espera que yo llegue. Y mire, la historia dice que Samuel llega.
Bueno, ahorita lo pongo esto. Samuel llega justo cuando Saúl termina de ofrecer los sacrificios y empieza a tomar decisiones. Y Samuel llega. Y Samuel llega y ve a Saúl. Oye, ¿qué pasó aquí? Y entonces escuche la explicación que da Saúl a Samuel. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado. Subrayo esta parte porque muchas veces cuando actuamos apresurados, cuando actuamos y tomamos atajos y no seguimos el camino, decimos: es que me vi obligado. Me vi obligado. ¿Nunca te ha pasado que a veces dices: las circunstancias me obligaron a? Yo me acuerdo en el 2011, fui a llevar a alguien a una a la central camionera vieja que está allá en el centro, y lo dejé a la persona. Y me acuerdo que salí de ahí manejando. Yo no conocía bien cómo meterme por ahí, por esas calles, y me metí en sentido contrario y como que estaban esperando que yo pasara, y me llegó una patrulla y me dijeron: no, pues señor, ¿verdad? A ver su licencia. Y yo traía licencia de Sonora, ni siquiera traía licencia de acá. Y de repente tenía dos opciones: esperar la multa y decir: me equivoqué, ¿verdad? Y ni modo. Pero iba a ser todo un proceso, porque todo lo que implica, luego como mi licencia no era de aquí, me estaban diciendo que me van a tener que quitar y van a tener que llevar el carro, empezaban a presionar por esa situación, y las placas no eran tampoco de aquí, entonces estaban en toda esa situación. Y de repente cruzó por mi mente: voy a mentir. En ese tiempo estaban los Juegos Panamericanos. Y dije: ah, mira, vengo de Sonora. No mentí, era media verdad. Vengo de Sonora. Y ando aquí, pues no sé cómo llegar para Chapala, y vine a preguntar aquí cómo estaba el asunto. Y si quisieron portar buena onda: ah, no, mira, sí, mejor vete en el carro, no te conviene andar en camión, pero de todas maneras te vamos a multar. Ay, no me funcionó, ¿verdad? Y yo le dije: no, pero mire, que me tengo que ir. Al final me terminaron sacando 200 pesos. Me sentí tan mal. Me sentí tan mal, horrible. Y me acuerdo haber dicho esto: me vi obligado. Me vi obligado. ¿Tenía opción? Claro que sí. Tener que soportar todo ese proceso. A lo mejor al aceptar, porque después sí lo apliqué en otro momento y dije: voy a aceptar todo el... Me dejaron. Me dejaron ya, no, váyase. No, como dijeron, este no quiere aflojar. Órale, ¿verdad? Vete de aquí. Pero muchas veces tomamos decisiones equivocadas porque decimos: me vi obligado. Es que, ¿qué opción tenía, pastor? Me vi obligado, ¿no? Me vi obligado a hacer esto, me vi obligado. Yo sé que no está bien, yo sé que no es correcto, yo sé que no era lo mejor, pero me vi obligado. Y muchas veces hacemos eso en nuestro trabajo, ¿verdad? Es que tenía necesidad y me vi obligado a hacer ahí una tranza, ¿verdad? Es que me estaba pasando esto y me vi obligado a hacer lo otro. Y me vi obligado y me vi obligado y me vi obligado. Y siempre tenemos esa excusa dentro de nuestro corazón, así como la tenía Saúl, porque había un proceso que pasar y la única forma era tomar ese camino. Pero nosotros decidimos tomar una vereda y decir: es que me vi obligado. Se veía muy feo lo que estaba adelante,
así que mejor decidí tomar esta vereda. Y de repente estamos tomando consecuencias de haber cruzado ese camino y tomar esa vereda. Y luego mire lo que dice: de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo, o sea, no te voy a esperar a ti, porque el que iba a hacerlo era él. Yo mismo, yo me adelanté, yo me ayudé a mí mismo, ¿verdad? Era de ese dicho que decía: ayúdate que yo te ayudaré. Y él decía: yo me voy a ayudar, ¿verdad? Yo me voy a echar la mano. Y yo mismo, la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Y a veces queremos tomar esa actitud, pero escúchame bien esto. Cuando hablamos de que Dios no tiene prisa, es porque quiere trabajar en ti, quiere trabajar en tu carácter, quiere trabajar en tu actitud, quiere trabajar en tu forma de ver las cosas. Y nosotros no podemos entrar en ese proceso si vivimos apresurados, tomando decisiones equivocadas, porque me vi obligado. Y yo te hablo como una persona que ha tomado decisiones apresuradas, porque dice: me vi obligado. Y se siente horrible, y pagas consecuencias, y no te sientes bien, y tardas en recuperar ese camino. Y hoy te vengo a decir: el Señor que está hablando a tu corazón, no dejes el camino por una vereda. No dejes el camino por una vereda. No tomes atajos. Enfrenta el proceso de Dios. Enfrenta el proceso. Eso es lo mejor. Porque es lo que Dios está hablándonos. Es la gracia que nos da hoy el Señor. No lo vas a enfrentar solo. El Señor está contigo. Cuando Samuel le dio la instrucción a Saúl sobre cómo iba a enfrentar la guerra, básicamente le estaba diciendo: yo voy a estar ahí. En ese momento yo voy a estar ahí. Yo voy a llegar ahí. Y algo que a veces nos hace falta a muchos de nosotros en este caminar de fe es aprender a tener confianza en Dios. Muchas veces no se trata de nuestras malas conductas o nuestras malas decisiones. El problema, la raíz, lo profundo dentro de nuestro corazón es que no confiamos en lo que Dios dice. No confiamos en su promesa, no confiamos en lo que Él dijo. Y por eso nos desesperamos y tomamos una vereda y abandonamos el camino. Debemos de confiar, ¿sí? Debemos de confiar. Hay unos libros y también películas de esos mismos libros que se llaman Las Crónicas de Narnia, ¿no? Si las han visto o lo han leído, es un libro muy bonito que habla de este caminar de la fe. Y en varias ocasiones, Aslan, que es el león, hablaba con la niña, ¿verdad?, la más pequeña, y le decía que ahí siempre estaba. Dice: sí, pero los demás no te veían, pero tú sí me veías. ¿Por qué dejaste de confiar? ¿Sí? Y muchas veces el problema de la fe cristiana, el autor de esta novela, C.S. Lewis, él decía que el problema principal en la fe cristiana es que no hemos aprendido a confiar que Él está ahí, que el Señor está con nosotros, que Dios nos va a dar sabiduría, que su presencia nos va a dar fortaleza, que su presencia nos va a guiar en medio de toda tiniebla. No importa qué tan oscuro esté tu camino, no importa qué tan oscuro esté el proceso que está por delante, Dios no te va a abandonar. Dios te va a guiar, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de esta decisión apresurada de Saúl? ¿Cuál fue la respuesta de Samuel ante esta explicación que le dio Saúl? Dice, versículo 13 y versículo 14: ¡qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido,
el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. Mire qué interesante, porque aquí Samuel le está dando una respuesta a Saúl sobre la consecuencia que él está teniendo. Mira, al final del día, Saúl tiene victoria por una actitud que toma su hijo Jonatán. Saúl tiene victoria, Saúl gana la guerra, lo que él quería lo logró. Y a veces por eso nos equivocamos mucho, porque decimos, bueno, no esperé en Dios, pero yo actué, yo tomé un atajo, pero mire, pero me salieron las cosas, pero me salieron bien los que yo hice, y me salió bien, y por eso yo creo que pues bueno, sí, Dios está ahí, pero mire, ¿qué tiene de malo que yo tome otro camino? Puedo tomar atajos. Y sí, a Saúl le salieron bien las cosas, ganó la guerra ese día, pero perdió el reino por la eternidad. No sacrifiques lo eterno por algo temporal. No sacrifiques lo que dura para siempre por algo que va a durar poco. No sacrifiques aquello que va a trascender los tiempos por algo que va a ser momentáneo. Toma decisiones sabias. Sé entendido. Saúl tuvo victoria ese día, pero perdió el reino. Y ahora quien entró en el lugar de Saúl, que es David. David tampoco era una persona preparada. También tenía que entrar en ese proceso. Pero a diferencia de Saúl, David, cuando leemos que dice que tenía un corazón conforme al de Dios, no es que era perfecto. No es que era un hombre sin tacha, sin ningún tipo de mal ejemplo. Recuerden que leemos en las historias de David que tomó malas decisiones, que se equivocó 800,000 veces, ¿verdad? Y que incluso hasta sus hijos se rebelaron contra él, y que tuvo muchos conflictos David en su familia, en sus decisiones y todo esto. Pero cuando el Señor llegaba a disciplinar, cuando el Señor llegaba y le daba la instrucción de cómo arrepentirse y cómo retomar el camino, David obedecía y se metía al proceso. No importa qué tan duro, incluso una vez tuvo que perder un hijo. Incluso una vez tuvo que hacer algo más allá de un sacrificio de enfermedad por cuestiones de enfrentar un proceso. Pero cuando vemos eso, es que eso significa un hombre conforme al corazón de Dios. No un hombre perfecto, sino un hombre, una persona, una mujer, un hombre que se sabe someter a los procesos, que no le saca la vuelta, que no esquiva su responsabilidad. Sí. Román, ¿me ayudas, por favor? Cuando nosotros tomamos veredas en lugar de caminos, le estamos sacando la vuelta al proceso. No queremos que eso pase. No queremos que Dios nos cambie. No queremos que toque esas áreas que no queremos que nadie vea, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos ser enfrentados por Dios y entrar en ese proceso. Sí. Mira, al final de cuentas, Dios te conoce, Dios sabe todo lo que hay en ti y en mí. Y Dios sabe cuando le sacamos la vuelta a algo. Dios no está esperando que cambies de la noche a la mañana. Dios está esperando que llegues y aceptes tu realidad, reconozcas tu falla y tomes este proceso. Este proceso.
Y una vez en la carrera, ahora en la universidad, me tocó repetir una materia en los últimos semestres, en el 2019. Me tocó llevar la misma materia un año en dos semestres distintos. Y lo peor del caso es que era una materia que me gustaba. Era una materia que me encantaba, que me gustaba, que participaba, que hacía las tareas y todo eso. Pero el maestro tenía una regla. La regla era que si no llegabas a las 7, 10 de la mañana, no, es como si no hubieras estado. No importa que estuvieras en clase, es como si no hubieras estado en la siguiente hora 40 minutos. ¿Sí? Porque duran dos horas la clase. Y entonces yo fui todas las clases. Era cuando vivía aquí arriba, y que tomaba el camión aquí el 25 para irme a la escuela. Y a veces el camión del 25 no pasaba y llegaba ya a las 7:20, 7:30. Una vez llegué a las 8, pero siempre llegué a clases. Y el maestro, pues él daba su clase y todo, y yo daba mis trabajos, mi opinión. Y el maestro decía: ah, qué buenas opiniones, Víctor, te felicito, y verdad. Y me reconocía en el grupo. Y llegó el último día de clases y dice: bueno, muchachos, vamos a terminar la clase, me dio un gusto verles y espero que les vaya muy bien en sus prácticas y todo eso. Bueno, menos a Víctor. Pero profe, usted hablaba muy bien de mí, le entregué todas las tareas, le hice todo esto. Sí, pero en 7 ocasiones llegaste después de la hora. Y yo no hago examen extraordinario, así que vuelves a repetir el curso. Y llegó el momento de agendar otra vez la materia el siguiente semestre, y tenía la opción. Había otro, lo que se conoce en las universidades o en las prepas como maestros barcos. Había otra opción de agarrar otro maestro barco a una hora más cómoda, y que no le iba a importar si llegaba o no llegaba, que yo iba a pasar porque tenía buena relación con esta persona. Pero decidí tomar la misma materia con el mismo maestro. Y por la gracia de Dios, a una falta, pero logré pasarla, ¿no? ¿Por qué te cuento esta historia? Mucho de la madurez en tu vida y en mi vida tiene que ver con ese tipo de decisiones: enfrentar procesos o sacarles la vuelta. Enfrentar en lo que eres débil o sacarles la vuelta. Enfrentar eso que hiciste mal o sacarle la vuelta. En eso se define si eres sabio o no eres sabio. El sabio va a enfrentar el proceso, va a enfrentar su error, va a enfrentar lo que está ahí. El que no es sabio le va a sacar la vuelta. Tenemos que ser sabios, familia. Quiero concluir con Eclesiastés capítulo 8, versículo 3. Lo voy a leer en dos versiones. Primero en la versión 60, y escuche cómo dice: no te apresures, no te apures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Aquí está el sabio hablando acerca de cómo estar con el rey. Y él se decía: no quieras hacer rápido para irte y seguir haciendo cosas malas, porque el Señor lo sabe todo y te va a castigar, o te va a obrar, o va a hacer algo en referencia a los reyes terrenales. Y hoy lo quiero aplicar a nuestra plática de hoy, donde no te apresures, no tomes atajos. Enfrenta tu responsabilidad.
Así como los hijos cuando tienen que enfrentar a los papás porque se portaron mal, y a lo mejor te quieres evitar todo el choro y todo el discurso que te van a aventar tus papás y te van a regañar y te van a decir, y modo, enfréntalo. No huyas, enfréntalo, ¿verdad? Sé sabio.